Torres sufrió una caída muy brusca mientras estaba compitiendo. El dolor era imparable. Aguanta el dolor, en serio, no lo aguanto, por favor. Pero gracias a Cupido, encontró su cura. No hay doctor que me retenga. No hay dolor que me detenga. No hay planeta que me eclipse. No dejo de pensar. Estoy enamorado. Te quiero confesar, soy solo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, y como a mí todo me chismea, fuimos a abordarlo. Un añito, me han contado un chisme. La producción me ha pasado el dato y la gente del canal que Careca. Aquí está, Careca viene con Laila. ¿Ah? La estás acompañando al hospital a tu novia. Mi añito, bájame el vidrio. Careca, oye hermano, ya terminó combate. ¿Vienes a acompañar a Laila hasta acá al hospital? No sé, vine a ayudarla porque no tenía cómo irse a la casa. Está con el dolor así. Tenías cómo irme porque la camioneta estaba aquí. Tú viniste porque tú quisiste. No digas que porque no tenía cómo irme. ¿Sí viste cómo eres? Mi canal te ayuda siempre. El canal te respalda. Entonces, obviamente nunca iba a dejar de tener a alguien que me lleve a la casa. ¿Ya? Él vino porque él quiso venir. Él vino porque él quiso venir. Es que es diferente. ¿Te gusta que él haya venido en todo caso a... te haya venido a acompañar? Claro, le agradezco porque me ayuda. O sea, porque me está ayudando. Pero no porque digas que no tenía... ¿Quién me lleva a la casa? No, ¿qué pasa? Es que vengo, te enojas. Es que te están preguntando, ¿por qué viniste? Es que no tenía quien la lleva a la casa. Te van a llevar al canal de nuevo. Me importó porque quería ver cómo estaba, es diferente. ¿La vas a llevar a la casa o la vas a llevar a...? Voy a comer porque no ha comido nada, yo tampoco he comido y vamos a comer algo primero. Y ahí sí ya... a la casa, ya sé que está bien, que ya solamente fue un dolor, gracias a Dios, o sea, solamente fue un golpe. Me siento mucho mejor, al comienzo no aguantaba el dolor para nada. Laila, pero en todo caso, tu Romeo te va a cuidar, ñañita, ¿te puede cuidar todos estos 8 días o no? No puedes hacer nada, ñañita, lo puedes usar de chofer, pues. No, sí, de chofer nomás. No sé, es igual. Yo hice rehabilitaciones para el hombro, sé más o menos que rehabilitaciones se pueden hacer para el pie también. Puede hacer unas rehabilitaciones. Vemos, amigos televidentes, ustedes mismos están viendo con sus propios ojos. Miren, la parejita del año, Careca y Laila. ¡Viva los novios! ¡Viva! Puede llevarse a comer a su novia. A comer, vamos a comer algo de comida. La lleva a la casa. Ya, la lleva a la casa para que ya a Napoleón le dé los segundos auxilios, porque yo ni los primeros. Suerte, chicos. Chao, qué lindo, que vive el amor. Es lo máximo, la gente en el canal, la zapada, los amo. Mua, mua. ¿Cómo
te atreves. Oiga, y luego dicen que no, Doménica. Sí. Yo solo quiero decir una cosa. Me da la impresión, pero yo conozco ese carro, yo ya veo ese carro y ese es el carro de las rubias. No. Yo conocí ese carro lo conocí en televisión. ¿Cuándo, compañera? Porque tenía otra enamorada. ¡Doménica! Ay, que dijo algo malo. Ah, eso. Doménica está lanzando la camareta debajo de la mesa. Señor La Voz, ya recuerdo, cuando salió la nota Vamos con Todo, que el señor estaba conociendo a la señorita Ingrid. Ajá. Ahí le hicieron la entrevista, pues en el mismo carro. Claro, en el mismo lugar. No ayuden tanto, dice Careca, que no ayuden tanto. Pero bueno, no, tranquilo. ¿Sabe qué? Déjeme hacer algo. Una cábala. Maestro, usted es lo máximo. A ver, Jorge, no te vayas muy allá, que no, a ti también la gente te dice maestro. ¡Epa! Maestro no, también le dicen. ¿Qué pasa, el desgraciado? ¿Qué pasa, Careca? Exactamente. ¿Qué pasa, Careca? Oiga, pero... Tranquilo. Pero hace un tiempo atrás, América, hubo un problema, si no me recuerdo, justamente en la relación de Careca por culpa de Laila. Claro. Porque decían que no, que la idea se estaba metiendo. Y ahora efectivamente se corrobora eso porque el señor, para mí, le dio un beso en la camilla. Dice que no. ¿Usted se acerca o qué? Ah, en la frente. O le estaba diciendo algo al oído. ¿Y qué la llevaste a comer? La bandejita. A ver, pero te veo pálido, te veo del color de Laila. No sé, ¿qué pasa? Por Dios. ¿Estás nervioso por lo que vimos? ¿No te esperaste que eso salga en televisión tan tempranamente? Lo que pasa es que... ¡No te caigas! Lo cogieron en roja, pues. Laila te está viendo. A ver, hagamos una cosa. No me expliques nada. Laila te está viendo. Está viendo desde su casa el programa. ¿Qué le dices a Laila? ¿Unas palabras de recuperación? ¿Un te quiero mucho? ¿Alguna cosa que, algo que te nazca el corazón? Yo le mando un beso y espero que se recupere pronto para que vea el programa. ¿Sabe qué? Yo no lo quiero escuchar más al señor Careca. ¿Por qué? Yo quiero mejor que entre el refuerzo del equipo naranja, ¡que señores! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡El refuerzo del equipo naranja! ¿Qué? ¡Qué cosa! Oiga, no me diga que es la señorita... Ingrid Hasen. Déjame dar un abrazo. No puedo creerlo. Mira lo que hacen las chicas, se sacan qué los guapa. Tacos qué, y se van venga, las venga. Chicas. A ver, oiga. Ey, ey. Todas las mujeres acaban de ir. A ver, Ingrid, venga por acá un segundito, por favor. Ven. A ver, Ingrid. Ante todo, bienvenida de vuelta a Combate. Oiga. Se fueron las mujeres. Yo no sé, se fueron. Algo pasa. A ver, chicas, estamos en programa en vivo. Estamos en programa en vivo, ustedes están saliendo, ¿qué sucede? Recuerden que es una invitada, ella trabaja en otro medio, por favor, chicas, traten de controlar, no sé lo que están sintiendo, rabia, celos, ¿qué pasa? ¡Epa! ¿Qué está pasando, ah? Para mí es una falta de respeto hacia Laila. A ver, perdón, es una falta de respeto que entre Ingrid. Exactamente, porque Laila en este momento está conociéndose mejor con Josué y es una falta de respeto que entre una chica que ha sido ex de Careca. A ver, entonces usted está asegurando... Para mí eso ya es pasado, dos... Ana Paula, para mí que le callan de extinto. Yo creo que también es una falta de respeto para mi equipo, porque resulta que se fue una líder que juega bien, que incluso la vimos que cayó jugando, y que me traigan aquí a alguien que no juega, que solamente... A ver, usted está diciendo que Ingrid... No juega, ya lo he demostrado, y venir acá solamente a desfilar cara y cuerpo... No sirve. ¿Pero qué es pasa si ella viene por una revancha? Mira, Fanny Garcés. ¿Tú te conoces? Sí, yo sé. Fanny Garcés. ¿De hace años? Ok. Si yo estoy aquí es porque producción me puso, ¿ok? Y bueno, hay algunas chicas. Laila empezó mal. Y Laila era la persona que no jugaba, que muchas veces tú, Fanny, te burlabas de ella. Yo veía el programa, no la apoyaba. No me burlaba. Es verdad. Ella fue de menos a más. Ella sola se ganó el puesto donde está. Espero que tú te lo ganes donde estás parada. Exactamente. ¿Pero por qué Ingrid no puede ganarse también ese espacio? Pero Laila... Espero que se lo gane. Okay, ¿por qué se están yendo del estudio? Empezó, como tú dices, de menos a más. Tú no me conoces y si yo me propongo algo, lo puedo lograr. Aquí todas empezaron. Tenemos una TT que fue lo mismo, que muchas veces se quería ir, se quería ir de programa, se rendía. Pero mira, ahora es una de las chicas más fuertes del equipo azul.
¿ok? ¿Sabe qué? Yo estoy de acuerdo con la señorita Ingrid. Aparte, ella es una persona que viene como invitada a de refuerzo. No me parece la actitud que tan... ¿qué cosa, Fanny? Refuerzo es refuerzo. Pero, a ver, yo creo que esa no es la actitud que ustedes han tomado, chicas. Oye, y la producción acaba de tomar una decisión. Así que, mucha atención. Las cuatro, chicas, acaban de perder en este momento la oportunidad de ser la combatiente del día por esa actitud. Esa actitud que acaban de tomar. Así que, por favor, las invito a que pasen. Debemos de seguir jugando. Y la verdad, no es la forma de recibir a un invitado. Así que, oye, por favor, o sea que la primera combatiente, digamos, ella está como combatiente, que podría llegar a ganar la combatiente de la semana, la única, e irónicamente podría ser en este caso Ingrid, en representación de Laila, que hasta ahora está limpia de récords, hasta ahora está cumpliendo con lo necesario para ser la combatiente del día. Ingrid, mucha polémica. Laila, ¿te parece un poco como incómodo el tema de que estás reemplazando a una chica que está siendo involucrada hoy por hoy con una persona que con la que tú estuviste, como es Careca? No, para nada, la verdad, para mí Careca es pasado, no me importa en lo absoluto, no me duele, ya. Oye, para pero, mí él ya... ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Su relación terminó por Laila? ¿Acaso fue así? No lo sé. ¡Epa! ¿Tú no podrías responder esa interrogante de Careca? Doménica, se le bajó la presión a Careca. Te veo blanco, oye, te veo serio. No sé si la doctora podría estar atenta con una camilla o algo. Pero te veo como mal. ¿Podrías comentarnos algo de lo que dijo Ingrid? ¿Tu relación con Ingrid terminó por algo relacionado con Laila Torres? No, yo lo dije y lo aclaré. La relación de nosotros fue... O sea, fue la ruptura por... Este hombre que se ahí. Otras personas, al menos por mi parte no, y creo que por ella tampoco. Y nada, lo de Lala es nada, es mi amiga. Es tu amiga, ok. Bueno, no, yo bueno, me quedé así mismo. ¡Qué pase, desgraciado! O sea, que todo eso, también ella era tu amiga, también le decía. Mira lo que está diciendo ella, o sea, a mí me sorprende cada cosa que dice. ¡Domérica! A mí la verdad ya no me interesa, de verdad, Careca, para mí es pasado, no me importa en absoluto lo que quiere hacer con su vida, si quiere amarrar con Laila, no me importa, de verdad. ¿Sabe qué? Vamos a hacer algo. Vamos a empezar esto con pie derecho. Ya que los chicos no tienen nada y se van a tener que ver en el juego noche a noche, ¿sabe qué? Les invito a que se den la mano, por lo menos, para limar a cualquier tipo de pereza. Exacto. Digo, señora voz. Sí, claro que sí. ¿Usted estaría dispuesta a darle la mano al señor? Ingrid, por favor, Careca, por favor. La mano. Extiende la mano. Se sella esto, un pacto de amistad más claro, de combate. Ahora, para las chicas, Luna, para que se ataquen las chicas de combate, porque el refuerzo esta noche tiene un cuerpazo y yo sé que el señor Luna Voz quiere verla desfilar. Por supuesto. Y que se ataque quien quiera. Vamos, Ingrid, ahora. Justo y necesario la vueltita de rigor, Ingrid. Muy bien. Perfecto, mire, se puede. Yo no entiendo por qué te estás quemando de risa. Te estás haciendo que se ríe. Porque no te burla. Quítate tú pa' por el medio. ¡Venga! Si quieres que Ingrid Hamilton. Que se advirtió. Que sé, qué manera de reírse la tuya. Quítate tú pa' por el medio. Oye, pero también se está riendo. A ver, te para ese lado, Ingrid, para que baile también. Ale, vamos a ver. Reto. Para ese lado, ya que se está riendo. Un reto de baile, un reto de baile. Vamos, a ver. Reto de baile amistoso. Vamos, dale, vamos. Supérala, pues. Ahí va. ¿Qué pasa? Mira, invítala. Y otra vez con el... ¿Qué le pasa? ¿Te sé qué le pasa? Ingrid, pasa de un ataque. ¿Qué sucede? Dios mío, Dios, disculpa. Esta canción para mí, no la detesté. ¿Sabe qué? Quítate ahí está. Ahí va. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una pausa, te estés tranquila. Se queda bailando Ingrid, vamos a un corte comercial. ¿Qué pasará en combate en estos 8 días que Ingrid va a estar con nosotros? Averígüelo, ya regresamos. Perfecto, ya nos vamos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Este hombre que tú ves. Está pálido, Careca, está pálido. Un gran necio. ¿Qué pasa, el desgraciado? Egoísta y caprichoso. Quítate tu paso en el medio. Vamos a ver.